siendo, más puntilloso, me parece que, no porque la carta esté mal, ni mucho menos, pero desde que ha llegado este gobierno, ha habido una monumental transferencia de ingresos desde los sectores medios y medios bajos hacia los sectores más acaudalados. ¿Y en qué lo vemos? En las tarifas de los servicios públicos. Han aumentado de manera exponencial y la promesa según la cual habrían dicho de que ese dinero extra que entraba por la carga que pagaban distintos la gente, iba a redundar en inversiones, no ha ocurrido nada de ello. Entonces ahí tenemos el primer punto de que hay una regresiva redistribución del ingreso fenomenal. Segundo punto, fundamental y clave, la movilización y la protesta social para decirle a este gobierno que no queremos más lo que se está haciendo. No digo que lo hagamos todos los días, pero los que realmente tienen voluntad de cambiar, de transformar este latrocinio económico que está ocurriendo, tenemos que seguir movilizando y poniendo fechas como para que vea este gobierno de que lo que está haciendo no está bien, de que lo que está haciendo es parte de, y ahora ensamblándome con la política regional integradora, es la muerte lenta. Están queriendo la muerte lenta de nosotros, pero no van a poder, porque nosotros tenemos que seguir resistiendo y estar contra los Pichetto, contra los peronistas que se dicen de independientes, y manejar nuestras convicciones día a día, minuto a minuto y hora a hora. Por eso comparto en un 100% todo la carta, y que mantengamos esa unidad en la diversidad, porque no somos todos iguales. Convengamos que no pensamos todos igual. Pero en tanto y en cuanto ellos sigan buscando las divisiones de nosotros, van a poder seguir triunfando. Tal es así que tienen una impunidad financiera y económica nunca antes vista. Han legalizado los capitales offshore como si fueran moneda corriente. Lo ha asociado el capital offshore a una caja de seguridad. Miren qué burdos y cínicos que son. ¿Cómo una caja de seguridad va a ser un capital offshore? Un capital offshore es tener la plata fuera y no declarar impuestos. La plata que supuestamente la tienen en una caja de seguridad, la tienen declarada. Entonces, compañeros, mantengamos la lucha, y fundamental, este capítulo final de la región integradora de Latinoamérica es fundamental, porque no podemos permitir de ninguna manera y bajo ningún concepto el apresamiento del compañero Lula, porque lo que están queriendo lograr es que el Poder Judicial gobierne a nuestros países americanos. Gracias, compañeros. ¿Puedes aclarar si las intervenciones...